inside. Hey, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video. Y bueno, en este video les vengo a traer un tutorial. Estos son nuevos videos que yo pienso traer al canal sobre cómo conseguir tal cosa, cómo conseguir tal vehículo, cómo conseguir varias cosas, o especialmente tutoriales, como acabo de decir, esto de cualquier GTA. Y bueno, en esta ocasión les traigo un tutorial, valga la redundancia, de cómo conseguir el Skylife. El Skylife es un helicóptero grúa que aparece en el GTA de Ballad of Gitoni y también en el GTA 5. Pero como ustedes saben que yo soy pobre, nada más le vengo a traer el tutorial de cómo conseguirlo, pero en el GTA de Ballad of Gitoni. De bala. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es tener activada o guardada previamente lo que son los trucos del Buzzard y del Annihilator. Si quieren puede tener activada solamente el de Buzzard, pero yo voy a utilizar los dos. Luego van a iniciar la misión For the Man Who Holds Everything, la cual es de Yusus. Una vez que lleguemos en la parte en el que Yusus se aparece para robar lo que es el primer vagón del tren, lo que vamos a hacer es dejar que culmine la cutscene que va a aparecer hasta que nosotros tomemos el control de Luis. Una vez que lleguemos a ese punto, lo que vamos a hacer es sacar rápidamente nuestro teléfono móvil y vamos a activar el truco que previamente habíamos guardado, el cual es el de Buzzard o el del Annihilator. Yo recomiendo particularmente el del Annihilator. Una vez que aparece el helicóptero, lo que vamos a hacer es acceder rápidamente a él y vamos a tratar de seguir a Yusuf, el cual está en el Skylife, el cual es el que queremos conseguir. Para dar la vuelta o para girar rápidamente, lo que vamos a hacer es W para ascender, la letra D para girar a la derecha y el numeral 6 para virar hacia la derecha. Una vez que tengamos claro estas teclas, las cuales acabo de usar, vamos a tratar de alcanzar rápidamente a Yusuf antes de que desaparezca. Una vez que estemos un poco cerca de él, el helicóptero ya no desaparecerá, pero tampoco es que se van a confiar. Debemos de tener la mayoría de las veces la cámara centrada en el helicóptero para que no desaparezca. En este caso, como yo tengo el Annihilator, yo voy a estacionarme aquí en la autopista para luego activar el truco del Buzzard. Una vez que estemos en el Buzzard, lo que vamos a hacer es cambiar de dirección al Skylife. Esto depende a la zona a donde lo queramos llevar. Por ejemplo, hay dos zonas que son recomendadas, por ejemplo el aeropuerto o la playa que está al sur de Albor King. Preferiblemente tiene que ser zonas despejadas, muy abiertas, con mucho espacio. En este caso yo decidí grabar las dos, o sea, en el aeropuerto y en la playa, para que ustedes vean la diferencia. Para cambiar de dirección en la Skylife con el Buzzard, lo que tenemos que hacer es chocar o empujar con las aspas del Buzzard al Skylife en la cola para que cambie su ruta. Una vez que tenga la dirección que queramos, vamos a dejar que el Buzzard avance poco a poco hasta que llegue al destino. Unos cuantos metros antes de que llegue al destino, debemos de adelantarnos nosotros para tomar posición y prepararnos para matar al piloto del Skylife. Una vez que eliminemos al piloto, obviamente el helicóptero va a caer, pero va a caer de una manera descontrolada, ya que va a dar miles y miles de vueltas hasta que nosotros accedamos, hasta que nosotros logremos entrar al helicóptero.
Otra cosa que deben tener en cuenta, que deben tener activado también la clave de vida, la cual sirve para reparar el vehículo, y la clave de la policía. De todos modos, si no se saben estos trucos o estas claves, se las voy a dejar aquí en la descripción del video. Una vez que tengamos posesión del Skylife, lo que vamos a hacer es llevarlo a cualquier piso franco. Yo recomiendo que lleven al helicóptero al piso franco de Nico, que está en Algonquin, ya que por tema de espacio es un poquito adecuado lo que es el helicóptero. Una vez que lleguemos allá, lo que tenemos que procurar es que la parte delantera y la parte trasera, o sea, la rueda y la parte delantera, estén en la marca amarilla. Si alguna de estas dos no está en esa zona, el vehículo desaparecerá y no se guardará un coño de madre. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de aparcarlo lo más exacto posible. Y bueno, lo que yo le recomiendo es tratar de que las aspas del vehículo, del el helicóptero, se rompa. Y una vez que se rompan, lo que vamos a hacer es activar el truco de la PC, o simplemente vamos a llamar a Enrique, vamos a vehículos, seleccionamos el APC, y una vez que estemos en el APC, lo que vamos a hacer es empujar al Skylife para tratar de organizarlo y aparcarlo mejor en la zona amarilla. Recuerden que deben estar aparcada la parte de adelante y la rueda trasera. Al estar estas dos en la zona amarilla, prácticamente el helicóptero está seguro. Una vez que hayamos hecho esto, lo que vamos a hacer es guardar la partida y ya tendremos nuestro Skylife guardado. Lo malo de este helicóptero es que es prácticamente igual a los demás, ya que no tiene nada de especial, debido a que el imán no sirve, no se puede utilizar, y pues es algo lamentable porque sería calidad, sería divertido. Sería muy épico poder llevarnos los vehículos en el helicóptero, pero lastimosamente no se puede utilizar. Y bueno, chicos, esto era el video que yo les comentaba hace un par de días y aquí está. Y bueno, esto fue todo lo que les quería mencionar, o este fue todo el tutorial. Y bueno, espero que les haya gustado este video y nos vemos en el siguiente. Salud y que estén muy bien.